Con ocasión de la celebración del Día Internacional del Teatro, los teatreros de Barranca Bermeja salieron a las calles a celebrar esta fecha saludando a los transeúntes en las principales vías. Estamos celebrando hoy el Día Internacional del Teatro con todos los grupos de Barranca Bermeja. Entonces, ellos son los artistas, estamos saludando a todo el mundo en Barranca Bermeja para decirle que feliz día, que tengan un excelente día y la pasen súper bien. Y estos son los grupos que están dentro de la celebración. El grupo Teatro Andante, UFP, Mochila Teatro, Caimán, Souvenir, y Cristian. Nosotras somos ambas las dos, yo vengo con mi compañera Alma. Y yo vengo con mi compañera también. ¿Cómo hizo el de usted? No, varios, cierto. Nosotros somos oficios varios. ¿Qué necesita que le hagamos, papi? Pero quería que de abajo, ¿qué? Ah, se le hace. Sí, con descuento. Hoy ya que decís que arriba y abajo, ¿cuándo bajás? ¿Para qué? ¿Usted cobra comisión o qué? No, nada. Lo que pasa es que a mí me quitaron la tierrita por allá donde yo vengo y pues me tocó venir a vender a ella, que era lo único que tenía. También le quitaron la tierrita. No, y me tocó empeñarlo para poder sobrevivir. Artistas que pertenecen a los diferentes grupos de teatro del puerto petrolero mostraron a los ciudadanos la alegría que significa hacer teatro. Pues yo creo que es fundamental conmemorar el teatro reúne, el teatro acoge. Hoy día pues nos estamos reuniendo aquí los teatreros de Barranca Bermeja, invitando a la ciudadanía a que siempre hagamos crecer este bonito arte en la ciudad. Uno a uno fueron entregando su saludo a quienes se encontraban a su paso, siendo de la aceptación del público este gesto de los teatreros. Saludamos a toda Barranca Bermeja, saludemos a Barranca Bermeja. El teatro en Barranca Bermeja está presente, estamos celebrando el 27 de marzo atrasadito, nos vamos a tomar. No vamos a tomar la calle. Vamos a tomar la calle.